¿Qué tal, amigos de Top Motor? Bienvenidos a una nueva edición que comenzamos fuera de la Argentina, venimos hasta Brasil, puntualmente a Gramado, que esto es el estado de Río Grande del Sur. Estamos a unos 115 kilómetros de la ciudad de Porto Alegre, que es la capital del estado, y hasta acá vinimos para la presentación del nuevo K, el renovado chico del óvalo, que se presentan las versiones hatch, sedán y una que es la estrella de la gama, que es la freestyle, que tiene un estilo aventurero. Entonces desde acá te vamos a hacer un anticipo, vamos a hacer un contacto y te vamos a contar lo más importante antes de su llegada a la Argentina, que va a estar sucediendo allá por el mes de octubre. Respecto a este lugar, ¿qué tenemos que decir? Que tiene un halo de Europa. ¿Por qué? Porque fue colonizado, vino mucha gente de la zona de Alemania en el siglo XIX, entonces por eso su aspecto, las construcciones, las costumbres. Acá hay fábricas de chocolate, artesanías de aquel tipo, de aquellos lugares, realmente muy, pero muy interesante, muy utilizado por el turismo interno de Brasil. Desde acá nos vamos a la presentación, entonces te vamos a contar lo más destacado, lo más importante del nuevo K. Estamos presentando la cuarta generación de K, un vehículo que ha ido evolucionando, que saltó de segmento para atender las necesidades y lo que nos venían diciendo los clientes, así que hoy estamos presentando una evolución más después de, como bien decías, 21 años. Estamos presentando un vehículo completamente nuevo, por eso hablamos de cuarta generación, porque cambia carrocería, cambia motor, cambian las cajas y agregamos muchísima tecnología aplicada a seguridad y también a entretenimiento. El motor que estamos presentando pasa a ser el motor más potente de su segmento, es el mismo motor que debutó con la EcoSport hace muy poquito tiempo y que nos está trayendo realmente muy muy buenas respuestas a nuestros clientes, porque es un motor de 1.5 centímetros cúbicos, pero de 3 cilindros, que entrega 123 caballos de potencia. Como decía, pasa a ser el motor más potente de su segmento, pero también tiene tecnología aplicada porque es uno de los motores que menos combustible consume, o sea, su performance es realmente excepcional. Le está yendo muy bien en EcoSport y hoy se agrega a la familia K. Sumado a esta propulsión nueva, tenemos la introducción de la nueva caja automática, que debuta también con Ford K, llegando también al segmento de entrada de Ford. También va a haber disponible una caja manual, pero es completamente nueva, con menos ruido, más dócil para ser manejada, mucho más sencilla y amigable. Así que estamos realmente muy contentos con toda la motor propulsión que está equipando esta cuarta generación de Ford K. Finalmente llegó Freestyle, pudimos probarla hoy. Venimos hablando desde enero, cuando presentamos solamente por afuera y a puertas cerradas el nuevo K Freestyle en esta plataforma global que se desarrolló con un equipo muy, muy importante de aquí de Brasil. Así que sí, a las dos carrocerías que ya conocíamos de K, 4 y 5 puertas, se suma esta tercera, que es el primer Compact Utility Vehicle, o CUV, a la familia Ford K. Un Compact Utility Vehicle junta lo mejor de dos mundos. Es un vehículo compacto para la ciudad, pero que también tiene características y prestaciones para manejarse afuera de la ruta. Y cuando digo prestaciones y características técnicas, me refiero a aspectos en concretos, no solo estéticos, porque por ejemplo el K Freestyle tiene un mayor despeje del piso, tiene otra altura, tiene neumáticos distintos y llantas exclusivas para la versión Freestyle. Como es un vehículo que está más elevado, tiene también sistemas de seguridad que permiten que su andar sea el más seguro de su categoría, porque tiene control de protección para rolido. Esta es la activación del control de tracción que viene de serie para todo Ford K. Se activa también cuando la carrocería rola, no solo cuando deriva, que es lo que tiene el control de estabilidad electrónico estándar del resto de los autos. Claramente es el vehículo también Ford K se está presentando y va a ser el vehículo más seguro de su categoría porque va a venir con 6 airbags. Ford K y Ford Fiesta apuntan a públicos distintos, por más que en algunos aspectos podemos ver que se solapan o que comparten características. El público que busca un Ford K es un vehículo de entrada, un vehículo más espacioso, un vehículo que requiere y el comprador necesita determinadas condiciones de economía. Por ahí, en el Ford Fiesta, el cliente está priorizando otras cosas, como por ejemplo el diseño. No le preocupa tanto la habitabilidad o el tamaño del baúl, sino que prefiere y elige algunos otros aspectos. Entonces, repito, por más que en algunas características parece que son similares o se solapan, que en algunos aspectos puede ser, en su totalidad apuntan a dos públicos totalmente distintos.
Estamos realmente muy, muy entusiasmados con esta presentación porque sabemos que tenemos un vehículo que es ganador y que es líder en muchísimos aspectos, como venía mencionando. Va a estar disponible para los clientes en toda la red de concesionarios desde el último trimestre del año, pero exclusivamente para acá Freestyle vamos a lanzar en agosto una preventa de planes de ahorro, donde los clientes que ya quieran suscribirse lo van a poder hacer desde agosto en cualquier concesionario o también a través de la página web de Plan Óvalo, donde puede obtenerse un plan de ahorro de manera 100% digital. Bloque dedicado a la industria nacional. ¿Por qué? Porque nos vamos a Córdoba a la inauguración de la línea de producción de la Nissan Frontier. Con este convenio entre las tres marcas Nissan, Renault y Daimler van a salir tres pickups de categoría mediana, de una tonelada. La primera es la Frontier, luego se va a sumar la Renault Alaskan y más tarde la clase X de Mercedes-Benz. Ahora nos metemos con la Frontier. Contame un poco cómo fue todo este derrotero, si se quiere, con una importante inversión hasta tener el producto saliendo de la planta de Córdoba. Y bueno, fue un gran día ayer, ¿no? Un gran día porque, como decís, todo arrancó en un sueño que partía una estrategia regional de entrar a jugar muy fuerte en la región. Habíamos hecho la inversión en Brasil, queríamos complementar la inversión en Brasil con la inversión en Argentina. Había que convencer a Casa Matriz, en Japón, de hacer las inversiones, evidentemente todo salió adelante. Creo que era el producto correcto, la pickup Frontier. Es una pickup, un vehículo muy fuerte para Nissan a nivel mundial, es un vehículo tradicional en la Argentina. Hay una base de producción de pickup muy fuerte aquí, en el cual creemos que podíamos lograr tener un vehículo de primerísima calidad, al mismo tiempo muy competitivo, para no solamente para el mercado local, sino para exportación. Y bueno, se juntaron muchos factores, muchos jugadores, ¿no? A nivel sector público, sector privado, sindicatos, talento. Trajimos gente de todo el mundo, herramientas de todo el mundo, y creo, como decís vos, nació la criatura, una criatura de clase mundial. Estamos todos muy, muy emocionados. Cuando uno habla de 600 millones de dólares, es una cifra que para el común de la gente inconmensurable. El básico, el grueso, ¿qué es una inversión de qué tipo? ¿Para qué va? ¿Para qué básicamente se utiliza semejante cantidad de dinero para modernizar una planta? Por supuesto, pero me gustaría que me lo cuentes vos. Bueno, parte de esa inversión, gran parte de inversión es lo que es herramental. Todo el herramental, matricería, que viene de diferentes partes del mundo. Trajimos matricería y partes de Japón, de Tailandia, de China, de México, de Brasil, y bastante también compra local, ¿no? Gran parte del desarrollo y el desafío para este producto era generar una base de proveedor local muy fuerte, y en eso trabajamos, porque eso nos permite no solamente arrancar fuerte para ventas de exportación, sino para ventas locales, y al mismo tiempo generas mucho más empleo local. Perfecto. Vos sabés, los 1.000 empleos que estamos contratando, se generan empleos indirectos, 2.000 adicionales contrataciones directas de Nissan, entonces eso era, había mucho interés. Tuvimos soportes para hacerlo y creo que estamos con un proyecto muy robusto ahora. Bien. La intención, obviamente, vamos a arrancar con un nivel de exportación, venta de mercado local 50-50, principal mercado de arranque y destino va a ser Brasil, que es el principal cliente de la región para Argentina, y después queremos exportarle la pickup a todo Sudamérica. Es el plan, lo haremos gradualmente, tenemos que
que ir creciendo, generando escala, generando mayor competitividad en toda la cadena de valor, porque esos mercados que son abiertos, estamos compitiendo con otras plantas del mundo muy competitivas. Pero ese es claramente el plan y estamos trabajando para ejecutarlo en un mediano plazo. Bueno, la eficiencia que genera buscar al punto óptimo de producción es básicamente trabajar siempre a capacidad máxima, ¿no? Vamos a arrancar lo que nosotros llamamos el ramp up, el inicio de producción con poco volumen, porque asegurarnos los procesos, todo el mundo entra, todos los colaboradores del equipo entran en la cadencia necesaria para producir gran escala y a velocidad. Vamos a arrancar a fin de año con una ramp up bastante lento al principio, el año que viene ya a niveles de cercanos a los 50.000 y la capacidad máxima entramos con más de 70.000. Entonces ahí sería el punto máximo de eficiencia, donde no solamente va a ser la producción de la pickup Frontier, la nuestra, sino, como sabes, van a entrar una pickup para Renault y una pickup para Mercedes-Benz también. Bueno, la verdad, el producto no cambia mucho, es un producto de calidad global, el mismo producto exactamente, es el principal producto de Nissan a nivel mundial, básicamente la pickup que tiene más de 80 años de producción, se produce no solo en México, sino en Tailandia, en Europa, en China y ahora en Córdoba. El desafío que tiene todo el equipo de Argentina es, quiero que esta sea la mejor del mundo, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando. El talento local se ha propuesto eso y creo que pronto lo vamos a lograr. Muchas gracias, nos veremos en breve, si Dios quiere, a seguir hablando de la pickup. Gracias. Gracias a vos, che. La estabas esperando. Volvió Nissan X-Trail. Algunos piensan que la tecnología nos va a reemplazar, pero nosotros... Nos reinventamos. El brazo arquitecto nos va a pagar. Nos reinventamos. Nos reinventamos. Para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Este programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find new roads. Conocida como la Suiza de Brasil, este lugar está instalado en el medio de las montañas, realmente muy lindo, y por eso tiene un aire bastante parecido, similar a lo que es Bariloche, Villa General Belgrano, con otras dimensiones, por supuesto, esto es realmente más grande, pero es muy, muy interesante. Desde acá nos vamos a la prueba de manejo, estuvimos probando la nueva Tiguan, la Volkswagen, que creció en tamaño, que cambió el diseño, que sumó tecnología, se llama All Space, tiene capacidad para 7 pasajeros, pero todo esto te lo contamos a continuación. Generalmente cuando hablamos de una renovación, de un cambio de generación, nos ponemos a mirar que hay algún rediseño, algún cambio en lo que tiene que ver con el agregado de tecnología, diferentes cuestiones que hablan de una evolución de un vehículo. Y en otros casos, de un incremento del tamaño. Es lo que ha ocurrido con el Volkswagen Tiguan, que viene desde México y que en este caso creció bastante como para dar mayor capacidad en su interior. A ver. Creció unos 28 centímetros y tiene más distancia entre ejes, casi 20 centímetros más de distancia entre ejes, y también se ensanchó, un poquito menos, ahí son 3 centímetros. Y además también la otra cota que cambió es que bajó un poquito la altura. A ver, con este aumento de tamaño más digamos, la extensión de la distancia entre ejes, les dio la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos que se pueden plegar para dejar un espacio de carga un poco más plano. Y si se despliega, ahí nos queda un
bastante, un baúl bastante reducido, pero que está bien. Y las plazas son, te diría, bastante correctas, no son tan prohibitivas como en otros vehículos que hemos visto, que solamente son aconsejables para un niño o una persona de baja estatura. En cuanto a lo que es el incremento del tamaño, esto le permite también sumar un segundo nombre. Ahora es Tiguan Allspace, así se vende en la Argentina. No está la de 5 asientos, es decir, la versión anterior, y todavía no sabemos qué va a ocurrir con ella. Te recuerdo que en este caso esa versión de 5 asientos se fabrica en Europa. Esta, te repito, viene desde México. Por fuera, ¿qué vemos? También cambió el diseño, tiene líneas más rectas. Con ese nuevo formato que tiene Volkswagen, tenés la parrilla que se fusiona con las ópticas. Ganó en nervaduras, es más musculosa, sin embargo algunos la critican que tiene un poco menos de personalidad que la anterior. Y por detrás es muy germana, es absolutamente discreta, no hay nada que te llame poderosamente la atención. Mide 4,70 metros de largo ahora y tiene llantas de 18 pulgadas. Por dentro también cambió. Lo primero que notás ni bien ingresás es esa percepción de calidad que realmente es destacable en este vehículo. No hay plásticos rígidos. Todas las superficies que tenés en la consola central son muy agradables al tacto porque son soft, es decir, se hunde un poquito el dedo cuando presionás y realmente está muy bien terminado. Eso inobjetable. El diseño es bien germano, con líneas bien discretas. Sin embargo, ha ganado en modernidad con esta tecnología que le suma el grupo Volkswagen con esas pantallas virtuales completamente digitales y configurables que quedan frente al conductor y que le permiten poner en diferentes tamaños de acuerdo a la información que quiera leer. Por ejemplo, los cuadrantes en tamaño principal y el navegador es más chico, o bien el navegador puede desaparecer por completo o puede ocupar por completo la pantalla y en un perfil un poco más pequeño todo lo que es el sistema de audio, así que tenés varias opciones. Si virás la mirada hacia el centro de la consola del panel, vas a tener una pantalla realmente interesantísima en cuanto al tamaño táctil y ahí también reúne nuevamente navegador, todo el equipo completo de audio con Bluetooth, tiene entradas auxiliares, USB. Es interesante porque tiene cámara de retroceso y también cámara 360, con una calidad y una nitidez realmente notable. La posición de manejo de Tiguan realmente no merece ningún tipo de reproche porque tiene un buen recorrido en lo que es la columna de derechón, tanto en altura como en profundidad, además de un volante de lindo grip, igual al del resto de los vehículos de Volkswagen, teclas multifunción realmente interesante, y además tenemos una butaca con buenos pétalos y regulación eléctrica, tanto de manera longitudinal como en altura, y con tres memorias en este caso. Y eso también la hace cómoda. Está interesante, acá tenemos las levas al volante para comandar esta caja automática DSG de 7 velocidades. La dotación de seguridad también es realmente interesantísima en cuanto a la composición del listado. Estamos hablando de 6 airbags, de controles de tracción, de estabilidad, de sensor de presión de los neumáticos, detector de fatiga, ganchos ISOFIX, así que es realmente interesante en cuanto a la seguridad. Por supuesto, un vehículo del valor que tiene Tiguan, estamos hablando de esta versión que es la tope de gama, cuesta $60,000 en el mercado, así que bueno, realmente vale la pena que tenga todo este tipo de equipamientos. Nos vamos a ir un poquito más al baúl, que me habían quedado algunas cuestiones a nombrar, ya que hablamos de los ISOFIX. Cuando plegamos la tercera fila, ahí son 760 litros de capacidad, que no está mal, pero sí ha perdido un poco de tamaño respecto al anterior. Debajo del piso hay un neumático de tipo temporal, es decir, tiene el mismo diámetro de las llantas de 18 pulgadas, pero es de chapa y la medida del rodado es otra. Esto indica que es temporal. Debajo del capó, en esta versión, estamos probando la de 2 litros de 220 caballos, motor turbo, naftero, acompañado de una caja automática DSG de 7 velocidades con un funcionamiento realmente asombroso, como todo este tipo de cajas de Volkswagen. En cuanto a la dinámica, una de las primeras cosas que quiero remarcar es la insonorización. Un nivel realmente notable, eso es uno de los puntos a destacar, porque se viaja absolutamente cómodo con un silencio notable y realmente por momentos se logra apercibir la rugosidad del asfalto, si es un poco más marcada o no. En cuanto al comportamiento,
Lo bueno a contar en este caso es que se parecen cada vez más a un vehículo de turismo. ¿Por qué? Estamos hablando de vehículos que tienen un centro de gravedad más elevado y que también el despeje del suelo es más elevado. Entonces, esto debería notarse con mayor amplitud. Sin embargo, los trabajos, los avances, las evoluciones hacen que cada vez se comporte más parecido a un auto. Claro, que un vehículo de este porte y de esta altura pesa 1,7 toneladas, tenés que tener respeto necesario al momento de entrar en una curva en cuanto a la velocidad y en cuanto al tipo de trabado que tenga esa curva. Pero, porque ahí vas a tener un rolido, obvio. Nada que marque alguna alarma para tener en cuenta y que te complique la trayectoria. Hablé de circuitos trabados, es un vehículo que por su dirección y por todo lo que tiene en cuanto a los ajustes, se lleva muy bien con las rutas rápidas, con esos circuitos trabados de curva y de contracurva, lo hace todo realmente muy bien, frena bien. La dinámica del vehículo es realmente interesante y equilibrada tanto para la ciudad como para la ruta, porque las suspensiones están marcadas así y la dirección tiene una asistencia realmente muy, pero muy interesante para remarcar. El diagrama de suspensión hace que tenga un comportamiento, un deslizamiento suave, realmente muy agradable. Sin embargo, en el tren delantero, donde notamos que al momento de la descompresión de los amortiguadores, ahí responde con algo demasiado seco, que por momentos suele ser un poco más incómodo o te llama bastante la atención. En cuanto al comportamiento del motor, la performance, 220 km por hora de velocidad máxima, 7,3 segundos para hacer el 0 a 100, y en cuanto al consumo, tenemos que indicar que en ciudad para hacer unos 100 kilómetros está en 11,7 litros y en la ruta es mucho más eficiente porque viaja relajado el motor y va en 9,4 litros también para hacer 100 kilómetros. Acá en lo que es la consola central tenemos los diferentes asistentes, tanto del parking, lo que son los sensores de estacionamiento, también el start-stop del motor, esto de que detiene el motor cuando no es necesario que esté encendido para ahorrar combustibles, por ejemplo, en un semáforo, el ESP y el control de ascenso y de descenso de pendientes. Y por otro lado tenemos esta perilla que permite cambiar a diferentes modos, por ejemplo, nieve, puede ser uso normal, puede ser un poco más de barro y este ya más para off-road, ripio, barro, montaña, así que esos son los diferentes modos. Vamos a dejarlo normal, que es donde nosotros vamos a seguir manejando. El motor, no me quiero olvidar de contarte que tiene diferentes modos de funcionamiento. Eco, para una economía de combustibles más eficiente, normal, Sport y Sport Plus. Eso lo que va haciendo es ajustar algunos parámetros como para que tenga mayor o menor picor al momento de pedirle una respuesta. Entre los puntos a favor de este vehículo tenemos la calidad general, la habitabilidad, la performance y el comportamiento de este vehículo es realmente notable, eso hay que decirlo. Entre los puntos a mejorar tenemos el auxilio de tipo temporal, la capacidad del baúl cuando tenemos las tres filas de asiento desplegadas y también el consumo promedio. Ha pasado esta prueba de manejo, Tiguan, reiteramos, ahora se llama el apellido, Allspace viene desde México y en este caso probamos la versión tope de gama con el motor más potente. En algún momento quedará para hacer la prueba del 1.4. Llegó el momento de despedirnos, amigos. Nos vamos desde Gramado, estamos en Brasil, vinimos a la presentación del nuevo Ford Ka como un anticipo de la llegada a nuestro mercado. Te contamos las versiones, todo lo que tiene que ver con este vehículo que desde 1997 hasta la fecha vendió más de 2 millones de unidades. Realmente un suceso de la marca del óvalo. Nos vamos de este lugar realmente muy pintoresco, es una Europa, una mini Europa dentro de Brasil. Verás que ni siquiera los árboles típicos tropicales, el clima parecido a lo que es conocido de Brasil, la costa, el mar, bueno, nada que ver. Acá hace frío,
Es un clima muy húmedo y de hecho es el lugar donde puede llegar a nevar. Es bastante común que nieve en esta zona. Nos vamos, amigos, la semana que viene. Pruebas de manejo, notas de color, tecnología y seguramente algo de seguridad. Chau, que estés muy bien.